y vamos a poner punto y final a este especial de Fitur 2020. Creo que llevamos más de 3 horas de programa aquí en Madrid, así que toca recoger los bártulos y bajarnos para nuestro territorio, para nuestra esquinita, para nuestro paraíso. Hay que mirar lo que hay por ahí y veis que es nuestro paraíso, la comarca de la Sierra de Cádiz. Y queríamos terminar, yo llevo todo el programa repitiendo una y otra vez una idea. Hay algunos que me la han comprado, a veces le compran una idea. Hoy es el día de la Sierra de Cádiz en Fitur, también de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero ese es secundario, pero hoy es el día de la Sierra de Cádiz. Y precisamente yo quería despedir el programa con la persona que en parte es responsable de que eso sea así, de que al final hacíamos una oferta dispersa en varios días y ahora me sacará de la duda, pero me da a mí que se han planteado y han dicho, oye, y si finalmente buscamos nuestro rinconcito, tratamos nuestra seña de identidad todos juntos, y esto puede ser un paso para lo que queremos ir, para lo que tiene que llegar, para que esos pueblos blancos vayan de la mano en una oferta turística. No sé si van por ahí los tiros Carlos Javier García, que es alcalde de Grazalema y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Antonio. Por ahí van los tiros. La idea que teníamos era muy clara. El planteamiento que hicimos a los alcaldes era, bueno, que encontrásemos también nuestro hueco aquí. De un tiempo a esta parte ya sabéis que venimos participando en Fitur de una manera u otra bajo el paraguas del propio expositor de Cádiz aquí en el pabellón de Andalucía. Bueno, entendíamos que era positivo. Yo creo que ha sido interesante que finalmente a través del patronato se haya hecho esa apuesta porque todos los pueblos de la sierra pudiéramos presentar además reunidamente en esta jornada de viernes, y bueno, ha sido interesante. Por aquí nos hemos visto todos y bueno, aquí hemos dejado sobre la mesa el ramillete de cuestiones que cada uno de nosotros queríamos dar a conocer este año también bajo el paraguas de la propia Mancomunidad, que como sabéis ha buscado la temática de la gastronomía. Ahora, si queréis, contamos algunos detalles para hacer también una presentación propia, además, insisto, del resto de presentaciones que han hecho los otros municipios, compañeros y vecinos. Día de la Sierra, ¿ya podemos hablar de Día de la Sierra, sí o no? Que el presidente de la Mancomunidad ya diga, pues sí, la verdad es que sí, que esto ya es el Día de la Sierra y por ahí van a ir los tiros en el futuro. Pues ya me ayuda la dinámica que llevamos y la temática que llevamos en este programa. Eso vamos a intentar institucionalizarlo. Si al final hay acuerdo para ello, ya sabéis que justo antes de venir a Fitur convocamos una mesa de trabajo con alcaldes y concejales de turismo de nuestra comarca y les dijimos que desde el minuto uno esta, otras ferias y cuantas acciones de promoción podamos hacer, las vamos a hacer. Y bueno, vamos a intentar reunirnos todos, ya digo, en torno a presentaciones, tal y como ha ocurrido en el día de hoy, que yo creo que es positivo para la sierra, porque al final nos visualizamos mucho, mucho más ante quienes, como ustedes, estáis aquí dando a conocer, dando cobertura a este evento. Hemos estado hablando con algunos de los chefs, hemos traído el chef Sierra de Cádiz, vamos a tener una degustación en unos minutos. La apuesta gastronómica, decía el presidente de la Mancomunidad, es una de las claves de esta presencia este año de la sierra aquí en Fitur. Ya sabéis que hace escasamente unos meses entramos a estas responsabilidades y junto a Pilar, alcaldesa del Bosque, vicepresidenta además en los asuntos turísticos, entendimos que había que buscar un argumento que fuese común a todos y cada uno de los municipios, y al final entendíamos que la gastronomía no representaba y que además teníamos un producto y teníamos una dinámica. El producto, sin lugar a dudas, era el chef Sierra de Cádiz, lo teníamos muy claro por el propio, digamos, trabajo que años atrás se ha hecho también a través de Mancomunidad con este concurso, que entendemos no deja de ser una punta de lanza para algo que nos parece mucho más interesante, y es levantar nuestra bandera desde el total respeto a lo que se hace y cuánto se hace en otras comarcas de la provincia de Cádiz, pero esa Cádiz que ha cogido, como bien decía la presidenta en la presentación, la que nos ha acompañado la presidenta de Diputación, que ha cogido a la gastronomía precisamente, bueno, pues por bandera para dar a conocer también nuestra provincia desde ese punto de vista, queríamos que la sierra no se diluyera precisamente, bueno, pues en ese ámbito más general, y dar a conocer algunos de nuestros ingredientes propios que se crían con la solera de nuestro patrimonio, urdido, bueno, pues a través de años de trabajo
por nuestra gente, lo comentaba también la alcaldesa de Ubrique, por el esfuerzo de nuestras pieles, nunca mejor dicho, y al final, bueno, entendíamos que el argumento gastronómico, por cuanto supone hoy para el turismo, es la búsqueda de experiencias, que al final quien hoy hace turismo busca experiencias, y una de las principales es la gastronómica. Yo creo que se están haciendo cosas tan interesantes que esto tenemos que ponerlo en valor. Y como decía, únicamente la punta del iceberg, porque lo que hay detrás es realmente lo importante. La colaboración público-privada es absolutamente necesario. Las administraciones estamos apostando por dar cobertura y apoyar en cuanto nos es posible todo lo referente a la gastronomía. Pero hay un sector pujante, bueno, empresarial, que ha hecho posible bueno, pues todo ello, ¿no? Y en este sentido en concreto, la formación, lo hemos hablado con Antonio Orozco, el consolidar mediante publicaciones todo lo que ha sido, bueno, nuestra cocina tradicional, y la manera en que hemos sabido devolver a la vanguardia eso, es algo que yo creo que es importante, que al final es lo que hoy queríamos acabar poniendo en valor aquí, en esta presentación que hemos hecho, que ha contado con muchos de los alcaldes serranos, y que desde luego para nosotros ha sido maravilloso en ese, entendíamos, reencuentro también necesario de la mancomunidad con Fitur. Ese reencuentro, porque la mancomunidad está apostando por ese turismo. De hecho, nos ha hablado de Pilar, alcaldesa del Bosque, el alcalde de Grazalema, o sea, dos municipios que turísticamente tienen una gran importancia y parece que también van a llevar un poco la bandera en este luchar por algo común para todos, ese turismo común. Se ha hablado aquí a lo largo de este programa de la marca Pueblos Blancos, de volver a luchar juntos y conseguir ese destino común, que parece que nos puede hacer más atractivo que cada uno hacer la guerra por su cuenta. Bueno, al final es absolutamente necesario. Yo lo digo siempre, quien viene buscando una experiencia amplia necesita contenidos y necesita, bueno, un ámbito de acción, que hoy por hoy en nuestros viajes siempre solemos planificar también de esta manera. Tenemos tantos vehículos a nuestro alcance que hoy por hoy cuando visitamos algún lugar intentamos conocer varios espacios de esa misma comarca, de ese mismo entorno. Tenemos tantísimo que enseñar en una comarca como la nuestra, que la batalla necesariamente debe ser reunida de manera coordinada y centrando esfuerzo no en lo localista, porque bueno, no iríamos a ningún sitio, sino en lo general, y ya digo, en lo reunido. Una de las propuestas que comentaba esta mañana con muchos de los alcaldes es intentar traer a Fitur un calendario conjunto de actuaciones, de actividades, de recursos turísticos, para que aquel que quiera venir a conocer una comarca como la nuestra, al final tenga esa diversidad necesaria. Y yo creo que en ese ámbito, a lo largo de este año, junto con Pilar, vamos a trabajar decididamente, y la apuesta del año que viene tiene que ir mucho por esa vía. Ese calendario, insisto, esa hoja de ruta, ese libro de la Sierra de Cádiz, que bueno, que ponga en común todo cuanto nos une y cuanto nos diferencia también para bien dentro del propio territorio. Y ya por último, en cuanto a Grazalema, la apuesta que ha hecho es traer una prueba deportiva, ¿no? Sí, esta mañana queríamos dar a conocer la segunda de las ediciones de una prueba deportiva, la Grazalema Bike Challenge, que bueno, que nació el año pasado y que bueno, nos parecía importante seguir trayendo aquí, porque fue aquí donde nació, aquí se presentó por primera vez aquel sueño compartido entre la empresa organizadora y el ayuntamiento de generar una importante marcha ciclodeportiva en el sur de nuestro país. El año pasado, bueno, fue un éxito absoluto, y bueno, queríamos volver a estar por una cuestión muy sencilla, porque hemos reinventado también nuestro trail, que pasa a apellidarse Trail Grazalema Nature, y que este año también hemos dado a conocer de manera conjunta. Cambian las fechas, nos pasamos de la primavera y el preverano al otoño, en el caso de ambas pruebas, y bueno, yo creo que van a ser un verdadero éxito, capaces de atraer hasta Grazalema a 2.000 participantes directos, con afluencia de en torno a 5.000, con los acompañantes y con beneficios económicos que los organizadores calculan, que bueno, que pueden llegar a superar hasta los 400.000 euros entre pernoctas y todo lo que supone una prueba de estas características. El deporte es otra de nuestras señas de identidad. Hoy Ubrique daba a conocer ese 25 aniversario, una prueba tan consolidada como la subida, que bueno, junto al rally, junto al resto de carreras de montaña. Hoy se ha dado a conocer también la Vértigo Nomadas Trail, que bueno, viene a ser otra apuesta también de carreras
en este caso una por etapas en el ámbito del Parque Natural de la Sierra. En fin, yo creo que el ámbito del deporte de manera reunida también en un espacio único que por suerte tenemos en la sierra y que nos permite vender todo ello, es otro de los ámbitos importantes y ha sido también la apuesta particular del Ayuntamiento de Grazalema como de otros ayuntamientos que han presentado esta mañana. Alcalde y presidente, lo vamos a dejar que siga atendiendo a todo el mundo porque tenéis una agenda aquí los políticos impresionantes. Sabemos que estaba visitando los pueblos más bonitos de España, la asociación. Tenemos ahora una degustación aquí en el Día de la Sierra, por llamarlo así, para terminar con esa gastronomía de la que estábamos hablando que nos traen los chefs de la Sierra de Cádiz. Así que enhorabuena por la organización, que la verdad es que las palabras que nos han dicho los alcaldes que han ido pasando por aquí son muy positivas con respecto a esta unificación de actividades en un día, y hay que seguir trabajando en aunar todos esfuerzos y que consigamos una sierra cada vez más potente y desarrollada turísticamente hablando. Que así sea y bueno, que contemos con todos nosotros, con todos ustedes también. Muchísimas gracias por estar, Antonio. No hay de qué, tenemos nosotros que dar las gracias como siempre a nuestros patrocinadores, a todos los que nos ayudan a hacer lo posible. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, buen día. Y nosotros sí que nos vamos a despedir, yo creo que ya llevamos unas cuantas horitas aquí, así que nos toca recoger los bártulos y volver a casa. Habrá una nueva ocasión en la que vernos, seguro. Dejamos aquí en Canal Sierra de Cádiz, dejamos esta Feria Internacional de Turismo 2020, este Fitur 2020.